Tenemos un gran honor hoy en recibir aquí al último vástago de una saga ligada por el esfuerzo en favor de mejorar el medio intelectual del país e incluso la vida del intelectual también en España. Don José Ortega Espotorno, que como saben ustedes es hijo de don José Ortega y Gasset, nieto de don José Ortega y Munilla. Don José Ortega y Munilla, nacido en 1856, muerto en 1922, fue, entre otras cosas, dramaturgo, académico, periodista, director del Imparcial y fundador de lo que habría de ser la plataforma de la generación del 98, El Sol. Por lo que hace a don José Ortega y Gasset, ¿qué vamos a decir cuando ha sido el maestro de toda la juventud española? Fue el fundador de la Revista de Occidente en el año 1923, el filósofo que nos acercó a la cultura occidental, el ensayista en cuyas obras seguimos leyendo todos los días con devoción y siempre sorprendiéndonos con hallazgos nuevos. Don José Ortega, ¿qué tiene usted de su padre, qué tiene usted de su abuelo, qué virtudes o qué cualidades ha heredado de ellos? Bueno, quizá no tengo ninguna virtud más que la inquietud intelectual y la inquietud periodística. Debo rectificar lo que ha dicho usted. Mi abuelo lo que fundó fue Los Lunes del Imparcial. Los Lunes. Porque se crearon para publicar el domingo en vista de que el lunes no se publicaba el periódico. Y ahí mi abuelo lo que tuvo es una gran sensibilidad para descubrir valores. Y ahí apareció Unamuno, apareció Valle-Inclán, apareció una serie de escritores que fueron la famosa generación del 98. El que fundó El Sol fue mi padre, mejor dicho, don Nicolás Urgoiti, y se fundó bajo la inspiración de mi padre, ¿no? Pero ya empezaba a proyectarse la generación del 98, exacto, hasta lo que había de ser después El Sol, exacto, en esos lunes del Imparcial. Usted ha heredado, por lo tanto, una vocación intelectual pura, aunque haya acometido la empresa intelectual desde campos diversos, y todos ellos interesantísimos, apasionantes, y me imagino que difíciles y complejos en el mundo que vivimos. De todas las aventuras por usted iniciadas, ¿acaso la más sorprendente entre todas, y vamos a hablarlas una por una, sea la colección Alianza Editorial, que ha sido, pienso yo, que uno de los hechos editoriales más importantes de nuestro tiempo? ¿Usted puede hablarnos brevemente sí, de cómo concibió esta idea? Sí, yo creo que fue, se publicó en un momento oportuno, empezó el año 66, y fue dar una dignidad y una presentabilidad eficaz y bonita a los clásicos, no solamente a los clásicos, sino a la literatura y al pensamiento moderno, ¿no? Y para muchos jóvenes pues fue un descubrimiento, una serie de escritores que se pusieron ahí, como Freud, como Proust, como Toynbee, en fin, y muchos españoles, hispanoamericanos. El éxito y el rigor de esta alianza dio paso a otras nuevas colecciones también con Alianza en el nombre. Exacto, hemos publicado también una colección más universitaria que se llama Alianza Universidad, una colección literaria más minoritaria que dirige Jaime Salinas, hijo del poeta Pedro Salinas, que se llama Alianza 3, porque fue la tercera colección de Alianza y por el prestigio ese del 3, de la página 3, del tercer programa, etcétera, que parece reflejar una mayor calidad. Y luego hemos publicado también una colección de selección del Séptimo Círculo, una colección de novelas policíacas que inicialmente la publicó la editorial MC de Buenos Aires. Y lo que hemos procurado siempre es establecer buenas relaciones con los demás editores para que publiquen con nosotros, con Alianza, las ediciones de bolsillo de los libros que en primera edición publican ellos. Y así estamos en relación con muchas editoriales como MC de Buenos Aires, como Lumen de aquí, y ahora con Hernando, con la editorial Hernando, la antigua editorial Hernando, hemos lanzado de nuevo en forma de libro, coincidiendo con otra ilustre editorial que ha fundado también, que ha lanzado los en forma de fascículos, todos los episodios nacionales de Galdós. Esta es entonces la colección número 4, por así decir, cuatro, de Alianza, ¿no? Número 5, sí. O número 5. Si sumamos la de... La idea era, supongo, que fundamentalmente poner al alcance de las mayorías los libros más interesantes en todos los campos. Exacto.
a un precio... A un precio lo más barato posible. Lo más barato posible. Eso naturalmente depende del papel, principalmente, del coste de edición y depende de la amplitud de lectores posibles. A veces cuando vamos a buscar algún volumen que nos interesa de Alianza nos dicen que está agotado. ¿Cuál es el...? Bueno, cuando le dicen a usted que está agotado un libro hay que pensarlo tres veces. Primero, porque puede que esté agotado en la librería, pero no en el almacén. Luego puede que esté agotado en el almacén, pero esté distribuido por ahí en depósitos que se pueden recuperar. Pero, en fin, el ideal de un libro es que se agote y se vuelva a editar, ¿no? Evidentemente no se pueden reeditar todos los libros porque sería, no podríamos publicar novedades, ¿no? Sería interminable. Fíjese usted que Alianza, entre Alianza y los libros de Revista de Occidente, pues publicamos casi un título diario, tomando los días de trabajo, suprimiendo los domingos, entre novedades y reediciones, lo cual es bastante, ¿no? Porque aparte de lo de Alianza está naturalmente Revista de Occidente. Revista de Occidente que empezó una nueva etapa como revista a partir de noviembre de 1975, este fue el número inicial de esa nueva etapa, tercera época número uno. Vemos en la portada, por cierto, un proyecto del barrio Gaudí de Ricardo Bofill, del que hay un estudio muy amplio y extenso en el interior. Esta novedad, este cambio, esta introducción de un nuevo formato, ¿qué objetivos perseguía, don José? Pues persigue el objetivo de ampliar un poco sus lectores sin perder calidad, queriendo que sea una revista de cultura, de divulgación, pero una divulgación hecha por el propio creador, es decir, que un físico hable de física, pero para explicárselo a los no físicos, y que un historiador de la cultura o de un filólogo pues explique un término filológico para que lo entiendan los físicos, por ejemplo. Es decir, una conexión de culturas en esa dificultad de que las culturas cada vez más difíciles, cada vez más esotéricas y cada vez más especializadas llegan a ser una cultura general. Problema difícil de resolver. Y encontrar la vía adecuada. En el formato, hemos ido a un nuevo formato para poder poner ilustraciones en esta edad de la imagen y creemos que ha tenido cierto éxito, aunque ha sido muy discutido y algunos me han achacado que era una falta de consideración y de memoria y de fidelidad a mi padre. Que por supuesto nadie puede pensar en usted. Se entiende que probablemente su padre, si estuviese hoy al frente de la Revista de Occidente, también estuviera pensando en adecuar la revista a los tiempos, sí, ¿no? Él ya el año 36 estaba pensando cambiarla, no sé cómo, pero estaba pensando cambiarla. Bueno, y aparte de la revista están las ediciones de la revista, una serie de libros, ¿cuántas colecciones son? Bueno, en la revista publicamos las obras de mi padre, en la colección Obras Completas y la colección popular, ¿no?, suelta, se llama El Arquero, porque era un emblema que a él le gustaba mucho, el arquero que acierta con el blanco, ¿no? Y luego toda una biblioteca que se llama Biblioteca General de la Revista de Occidente, que tiene varias secciones de historia, de filosofía, de ciencias sociológicas y políticas, y una sección varia, ¿no? Vamos a hablar un poco y después seguimos con todo el menester empresarial y editorial que usted capitanea. Vamos a hablar un poco evocando en lo posible las calidades humanas de Ortega y Gasset. ¿Qué recuerdos más entrañables tiene usted de su padre? Quiero decir, ¿cómo era él humanamente? ¿Era un hombre tierno, afectivo? Un hombre muy tierno, muy pendiente de sus hijos y queriendo que tuvieran un poco de espiritualidad. Él nos descubrió, por ejemplo, toda España, le gustaba mucho hacer excursiones, fue uno de los primeros intelectuales que sin tener casi dinero, porque vivía de su pluma y de su cátedra, que entonces estaba muy mal remunerada, pues tuvo automóvil. Por eso habló un artículo de la moral del automóvil en España. Esto fue un escándalo, en cierto modo, que un intelectual tuviera un automóvil. Me gustaba mucho hacer excursiones que entonces se podían hacer porque no salía nadie por las carreteras, ¿no? ¿A dónde les llevaba? Bueno, desde Zorita de los Canes, me acuerdo que iban mucho, pues a Pedraza, y en fin, excursiones en torno a Madrid, y luego cuando íbamos siempre al norte, que íbamos a veranear a Zumaya, en Guipúzcoa, pues siempre parábamos en Soria y veíamos Calatañazor y todo eso,
sitios fabulosos de la provincia soriana. ¿Usted cree que él tenía predilección por un determinado tipo de paisajes? Sí, a él le gustaba mucho el paisaje castellano, el paisaje castellano. Y especialmente Soria le gustaba mucho. Que lo ha descrito además de una manera admirable. ¿Usted no ha escrito? Yo no he escrito, ¿no? Yo me he dedicado a hacer que los demás escriban. Y eso va un poco cerrando la espita de escribir que todos tenemos, usted y todo el mundo, ¿no? Y... Pero en fin, siempre todo editor tiene un libro dentro que algún día dará, ¿no? Más de uno, muchas veces. Su padre despertaba en ustedes, me imagino, la misma curiosidad que él sentía, una curiosidad insaciable por todo lo que fuese cultura. ¿Les hacía leer? Sí, nos hacía leer. Me acuerdo una noche que trajo a casa un imán que no habíamos visto todavía, ¿no? Y que lo manejó debajo de la hoja de un libro y movía un trozo de hierro y cosas de ese tipo. Lo que tenía mi padre de gran virtud es que, y eso se ve en todos sus escritos, era el plantearse al prójimo. Es decir, que incluso al escribir, él pensaba en quién lo iba a leer. Y por eso tienen ese atractivo los libros, no solamente desde el punto de vista de claridad. Él, como usted sabe, ha dicho que la claridad es la cortesía del filósofo, ¿no? Pero plantearse en las conversaciones, en las entrevistas que tenía con la gente, plantearse el problema vital del otro, ¿no? Y eso es lo que le daba calor y afectividad en la gente que recibía, ¿no? Bueno, había además de esa claridad tremenda de todas sus obras, había un rigor que era muy difícil combinar ambas cosas, sí. Porque el rigor casi siempre es enemigo de la claridad, o por lo menos a ciertos niveles. Y en general, él se mostraba algunas veces deseoso de inducirles a seguir el mismo camino, de iniciarles. Bueno, él nos... A mí, por ejemplo, a mi hermano mayor, pues no, porque tuvo una vocación decidida hacia la medicina, pero yo, que tenía una vocación más dudosa, pues él me aconsejó estudiar carreras técnicas, y por eso estudié agrónomos. Ahora, como usted ha visto, en cuanto me vi solo después de terminar la carrera, pues me dediqué no a las hojas de las plantas, sino a las hojas de los libros, ¿no? De alguna manera marca el hecho de haber tenido un padre así, de haber tenido un padre que ha sido tan importante, que sigue siendo tan importante, que va a serlo por mucho tiempo en la historia de nuestra cultura. Pues yo creo que sí, yo creo que marca mucho, limita mucho, y uno quizá de los objetivos de mi vida es reanudar todas las empresas que él empezó y que se malograron por las circunstancias españolas, es decir, la empresa editorial y ahora la empresa periodística, aunque naturalmente hay que hacer las cosas a la altura de los tiempos y con las circunstancias. De acuerdo con las coordenadas coyunturales. Exacto. Estamos hablando del periódico de cuyo consejo de administración es presidente don José Ortega, El País, un nuevo diario que como saben ustedes, ha aparecido muy recientemente, hace muy poco, exactamente el día 4 de mayo, y que es quizá el único diario que ha aparecido en mucho tiempo en este país. Sí, los extranjeros preguntan cómo es que aparecen dos diarios, porque ha aparecido el catalán Avui también, en ¿no? Barcelona, sí. Y cómo es que en España se empiezan los diarios. Y yo les digo que es cuando en el extranjero están muriendo muchos diarios, ¿no? Yo les digo que España es diferente, ¿no? Pero además que creo que es que ha bajado mucho la lectura de diario por habitante, ¿no? De ejemplares de diario por habitante, y que creo que hay sitio para muchos, ¿no? El País no viene a desplazar a ningún otro periódico, sino a llenar un hueco que creemos que existe, sobre todo por su virtud de independencia que hemos tratado de lograr, en la medida de lo posible de esta palabra, desde el principio, es decir, procurando que el capital se divida mucho, para que no mande ningún gran capitalista, y procurando tener una imprenta propia, que todavía nos está dando bastantes sinsabores técnicos por la novedad de las máquinas que tenemos, que son realmente una novedad en Europa, porque son todas electrónicas y todavía la gente aquí no está habituada a ellas. Digo que es novedad
no porque no haya en Europa, sino porque cuestiones sindicales a veces no han dejado que entren esas máquinas en funcionamiento, ¿no? Porque harían perder puestos de trabajo a los periódicos ya existentes, es decir, uno nuevo sí, no ha empezado. A un cierto tipo de españoles lo que les parece desorientador es precisamente ese hecho de que el país no tenga una filiación determinada, es decir, esa independencia en la cual, vistas las listas aparecidas en los periódicos acerca de sus accionistas, se encuentran gentes de las más diversas tendencias y políticamente yo diría que de todas, casi todas las tendencias del abanico político actual. Sí, es verdad, pero yo creo que lo conseguiremos. Uno de los eslogans que hemos hecho en las vallas, si ha visto usted, es que en el país no todos piensan igual. Creo que eso define un poco la línea general del periódico, que trata de ser una línea liberal en el sentido vital de la palabra, no en el sentido de defender el liberalismo económico, que es una cosa absolutamente trasnochada ya, pero que define un poco el temple del periódico, ¿no? O el talante, como se dice ahora. El periódico, por otra parte, desde un punto de vista meramente formal, trata de asemejarse, no sé si de una manera deliberada o por pura coincidencia, con lo que se estima que es la prensa europea de pensamiento más conocida y estimada. Sí, sí, trata de ser un periódico europeo, trata de no dar grandes titulares, de hacer análisis de las noticias, porque las noticias en sí mismas no explican nada, como los hechos históricos no explican si no hay una teoría histórica, ¿no?, en el mundo historiológico, pero naturalmente esto no se consigue más que al cabo del tiempo, es decir, no pretendemos que el primer día ni el primer mes el periódico esté ni siquiera bien, estará bastante bien, estamos satisfechos de ese tono medio que hemos conseguido, pero hay que hacerlo mucho mejor. Desde la parte material, que a veces imprime mal, que tiene demasiadas erratas todavía, hasta la redacción y la análisis de la noticia. Queremos también defender mucho el idioma, hoy día muy dañado por los escritores y por la tendencia general, ¿no? Y quizá por la influencia también de las mezclas de lenguas. Y esa es nuestra, y por eso vamos a hacer un libro de estilo para los redactores en el que han intervenido académicos de la Academia Española para que se emplee un lenguaje adecuado. Adecuado y en cierto modo uniforme. Uniforme, sí. Bueno, aparte hay normas de llamar pues, a un señor con don o sin don, en fin, etc. Y desde el punto de vista intelectual, conociendo su inclinación y su vocación por estas tareas, se supone que los intelectuales van a tener puerta abierta también para colaborar en el país. Sí, sí, va a ser un periódico con mucha atención a la cultura, a la educación. Vamos a hacer mucha crítica de libros, mucha crítica de arte y mucha crítica de teatro y de cine y artículos generales de sociología y de pensamiento en general, ¿no? Dejamos el país periódico por ahora. Y volvemos a los puntos de partida, porque hay una foto muy bonita que tenemos por ahí de don José Ortega y Munilla con su hijo don José Ortega y Gasset, las dos generaciones anteriores. Es una foto entrañable en la que me parece que está leyendo. ¿No? Ahí está, la tienen ustedes. La está leyendo. Sí, eso es. Sí, es... mi abuelo se dio cuenta muy pronto de la calidad de mi padre intelectual e incluso una vez que tenía que hacer un discurso mi abuelo en Valladolid, en el Teatro Zorrilla, no me acuerdo con qué motivo, pues no tuvo tiempo y se lo escribió mi padre. Y dijo mi abuelo, esto es como yo escribiría bien si tuviera tiempo, porque los periodistas no tenemos tiempo y no podemos escribir como queremos, ¿no? Eso fue... Luego fueron juntos el año 16, año en que yo nací, fueron juntos a América, coincidiendo, por cierto, en el barco con la compañía María Guerrero. Y fue el primer año de éxito de mi padre en América, al mismo tiempo que mi abuelo, ¿no?, que su padre. Me gustaría que usted nos hablase un poco de lo que piensa que significó El Sol como gran diario
español de su tiempo? Bueno, yo el Sol, más que vivirlo, lo he leído después, ¿no? Pero el Sol fue un periódico muy intelectual, de mucha calidad. Ahí surgieron una serie de valores que luego fueron los grandes geógrafos, los grandes arabistas, los grandes profesores que ha habido después, ¿no? Y no tuvo más que, a mi juicio, una manía, que es que no quería hablar de toros. Y mi padre era muy taurino, como usted sabe. Mi padre pensó muy en serio de joven ser torero. Pero, en fin, de pronto yo tengo una carta en que le escribe a su hermano Manuel y le dice, desde el Escorial, donde estaba, dice, he decidido meterme de hoz y coz en la filosofía. Y ahí abandonó la torería. Pero el Sol no quiso hacer toros y por eso solo hablaba de los toros cuando había alguna acogida. Y la sección se llamaba La Llamada Fiesta Nacional. Sin embargo, en el periódico de la noche que hizo La Voz, ahí sí hablaba de toros, que un famoso cronista de toros se llamaba Corinto y Oro, que hacía las crónicas de toros, ¿no? Nombre. Pero mi padre fue muy amigo de los toreros, fue muy amigo de Belmonte, y creo que hay una foto por ahí de él paseando. Belmonte, que era uno de los hombres más inteligentes que conoció mi padre, según afirmación suya. Fue muy amigo también de Domingo Ortega, y en una conferencia dijo que el verdadero Ortega era Domingo, no él. Que el verdadero Ortega era Domingo. Bueno, Domingo es un intelectual en cierto modo. Sí, también. Sí, nosotros hemos publicado su libro, El arte del toreo, que es un libro muy bien hecho y muy definidor de lo que es el temple, de lo que es el toreo. En realidad su padre era un gran español y le interesaba y le atraía todo lo que tenía relación con el país y con España, ¿no? Exacto. ¿Qué relación tenía él con su abuelo de usted? ¿Era una relación también muy directa? No, yo creo que fue ya una relación directa. Además, mi abuelo tuvo una fase final de su vida, en fin, con muy poca energía, muy desfondado, ¿no? Pero siempre se estimaron mucho, claro. Luego, políticamente, su padre jugó un papel histórico en los cambios que hubo. Sí, él creyó un deber, aunque no era un político, creyó un deber meterse en el advenimiento de la República, e hizo con los intelectuales, con Marañón y con Pérez de Ayala, una agrupación al servicio de la República que no quería ser un partido, sino simplemente un... y no tuvo nunca ministros, bueno, ni, que quiere ser como un asesoramiento de la República, ¿no? Ahí tenemos una fotografía en la que está don José con... me parece que es Machado, Manuel Machado, digo, Antonio Machado en Segovia, sí. En un acto fundacional de eso, Marañón y Pérez de Ayala. Están todos muy jóvenes. ¿Y el famoso no es eso, no es eso? No es esto, no es esto. No es esto, eso no lo es dijo esto. Pues al año y medio de empezar la República, al ver que no iba como él había soñado. Lo dijo en un discurso, me parece, en el cine de la ópera, un discurso que invitó a Miguel Maura a hacer un partido conservador, etc. ¿Ocurrirá acaso que los intelectuales están siempre lejos de la política pragmática? Yo creo que sí, yo creo que son dos funciones muy diferentes, muy necesarias cada una, pero que el intelectual debe estar a más distancia y orientar, opinar y tratar de aconsejar, pero no de mandar ni de actuar en política. El intelectual tiene una deformación, por así decirlo, que le hace ser un mal político. Tiene demasiada afición a la verdad. Exacto. ¿No? El político, como definió Churchill, ¿no?, es el hombre que dice lo que va a suceder y luego explica por qué no ha sucedido, y todo el mundo se convence. De las obras de su padre, ¿hay alguna que de manera especial le ha deslumbrado por alguna razón, aparte de que tenga usted una devoción filial por toda ella? Sí, bueno, a mí me gusta mucho España invertebrada, estudio sobre el amor, pero la más famosa y la más vendida ha sido La rebelión de las masas, ¿no? Que él quiso hacer una segunda parte que se llamara 25 años después y que no terminó. Mi padre en realidad escribió toda su obra en el periódico, en forma de artículos o folletones, entre otras cosas porque él decía que al español hay que convencerle desde la
desde la plazuela intelectual que es el periódico, ¿no? El español es reacio al pensamiento, por eso él le han censurado mucho su tendencia al pensamiento alemán, pero él consideró que era muy necesario para los españoles ir al rigor alemán en lugar de a la literatura francesa en que ya estaban, y que lo que necesitaba España es pensamiento y no poesía en esa fase. Quizá ahora necesitemos poesía, puesto que ha habido bastante pensamiento. La poesía la necesitamos siempre, probablemente. Siempre, por suerte. Vamos a hablar un poco del problema de la vida editorial española. Evidentemente se publican más libros que nunca. Sí. Hay que deducir, por lo tanto, que también estamos leyendo más. Yo creo que sí. También somos más españoles cada día. No, pero se producen más libros por habitante, mucho más. Mucho más libros. Mucho más. Usted ha sido varias veces directivo de los editores españoles. No, y los sobre editores todo a niveles internacionales. De la Unión Internacional de Editores. Sí, he sido representante de los editores españoles en la Unión Internacional, que es una unión para defensa de la libre expresión y de la libre circulación del libro, es decir, evitando que haya trabas aduaneras, de impuestos, etc. Naturalmente es una entidad con poca fuerza, aunque está asociada a la UNESCO y tal, pero tiene poca fuerza y muchas veces no lo consigue, ¿no? El problema del libro español es que yo digo que su honor y su desgracia es que exporta el 30 y en algunos editores el 40% de su producción al extranjero, principalmente a Hispanoamérica. Y depender de un mercado tan distante, tan difícil, tan variable por la situación política de esos países, por la situación monetaria, es peligroso. Y en ese sentido los editores necesitan que el Estado, en fin, ayude en muchas cosas, por ejemplo, en tarifas de envíos, de transporte, etcétera, sí. ¿No? Transportes, etcétera, que ahora hay un peligro de aumento de tarifas, etcétera. En fin. O sea que no está bien tutelado el libro español. Yo creo que no, y creo que las propias autoridades que corresponde al libro lo saben, ¿no? Pero claro, naturalmente es un problema difícil de resolver, ¿no? De pronto, cuando en un país cualquiera a los que exportamos más libros se produce un cambio de situación política, hay un colapso económico casi siempre paralelo o simultáneo, claro. Y eso se traduce en que los libreros españoles, sí. Los editores españoles no cobran. Exacto, no cobran y no pueden enviar. Ahora, por ejemplo, está cerrada la exportación argentina porque no dan licencias. México está haciendo lo que puede, pero con un acuerdo muy natural, pues quiere que se desarrolle su propia industria, y muchos editores españoles, entre ellos nosotros, hemos empezado colecciones allí para tratar de hacer ediciones a ambos lados del Atlántico, ¿no? Porque además parece lo lógico que cada país quiera tener su propia industria editorial. Es perfectamente natural. Y no depender de la industria extranjera. Entonces, ¿sabes? Lo previsible sería o será que a un cierto plazo ese mercado sea cada vez más restringido para nosotros. Exacto, yo creo que sí. Pero eso tiene que venir con un aumento del mercado interior, porque si no, habría que funcionar con el 70% y simplemente los libros saldrían más caros, ¿no? O ir haciendo un poco lo que dice usted que están haciendo. Sí, yo creo que llegará un poco como Inglaterra y Estados Unidos, que hacen dos ediciones de cada libro. Hacer una edición para América en algún país americano y otra edición aquí, pero eso requiere que los países americanos tengan un volumen suficiente de mercado para ello y que España también aumente su propio mercado, ¿no? La exportación española de libros es bastante considerable, es muy importante, en volumen, tanto en volumen de libros como en volumen económico, sí, ¿no? Sí, es importante, yo creo que ahora está en 8.000 millones de pesetas. Y claro, es importante. Creo que antes era el primer producto manufacturado que se exportaba. Creo que nos han ganado los zapatos ahora, es decir, que los pies han ganado la cabeza, pero vamos, es importante. Hay un tipo de libro que están haciendo sobre todo los franceses, que aunque sea un libro mucho más voluminoso que este, es un libro con un papel que no pesa apenas nada. Han logrado lo que a mí me parece que debe ser una cosa muy importante, sobre todo para esta cosa de los envíos. Sí. Es un papel blanco, pero ligerísimo de peso. No sé cómo se llama ese papel. Sí. ¿Se refiere usted a los libros de bolsillo? A libros de bolsillo y a libros ya incluso de un cierto gordo, de un cierto... Bueno, es un papel más... Más poroso. En el fondo mejor, ¿no? Sí, sí. Es un papel pluma de esos. Eso es que no pesa. Sí, no pesa. Pero ese es un papel más caro, ¿eh? Es más caro, sin embargo. Sí, sí. Aquí se hacía antes, pero ahora han dejado de hacer los fabricantes.
Y en general, en el mercado hispanoamericano, el libro que prefieren que enviemos es el libro de ficción, es el libro científico, el libro técnico. El libro científico, más bien, el libro científico, y de algunos autores, naturalmente, que un nombre, pues el libro literario también, ¿no? Pero en general hay un poco de desconexión, de desconocimiento en América de los autores españoles, ¿no? Con este boom de los autores hispanoamericanos, muy justo y muy loable, que aquí ha tenido un gran éxito, una gran repercusión, ¿no? Se han olvidado un poco de que también hay valores españoles importantes. Don José, vamos a preguntarle por la siguiente generación. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Cuántos? Tengo tres. ¿Y qué hacen? Tres, pues el mayor es médico, traumatólogo, y la segunda es una chica que ha hecho filología francesa y quiere ser profesora de francés. Y el pequeño está haciendo ciencias políticas. ¿Pero la antorcha usted cree que pasará de mano? Yo no esfuerzo nada, ¿no? Pero creo que el pequeño tendrá algo, tiene afición a... Está ocupándose un poco de la revista Occidente también, pero en fin. ¿Qué edad tiene él? Tiene 21 años. ¿Y se llama? Se llama Andrés. De modo que Andrés probablemente es el Ortega del mañana, el Ortega del futuro. Cuando llegue el día, esperemos que tarde mucho tiempo, en que don José Ortega Espotorno, hombre que está continuando una de las más bellas y emocionantes tradiciones en favor de la cultura de este país, considere que ha llegado el momento de poner en manos de su hijo la dirección de una empresa que tiene tanta categoría, que tiene sobre todo tan inestimable valor para todos los españoles. Don José, que sigan los éxitos. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber venido a acompañarnos. Muchas gracias.